¿Vieron eso, amigos? ¿Qué clase de tarpón tiene él ahí enganchado? Debe tener como unas 50 libras ese tarpón. Pues está ahí mismitico en la orilla, ahí ya lo tiene.
está, amigos. El primero del día. Muy buen pargo, pero realmente no creo que tampoco esté bueno. Voy a chequear a ver si son 17 o 18 pulgadas, pero no creo que esto aún lo tenga. Vamos a chequear. Ahí está, amigos. Bueno, este tiene que medir 18 y no las tiene, amigos. Pero sí tiene 10, 15 pulgadas y media. Así que, lamentablemente, hay que soltarlo. Ahí se va tranquilamente, amigos. Hielo ya. Otro pago. Aquí está, amigos. Miren qué clase pargo ese. Esto va dedicado a todos ustedes, los pescadores. Miren qué clase pargo. Debe tener como unas 5 libras. Está súper bello, amigos. Vamos a medirlo, a ver qué tal. Si no tiene las 18 pulgadas, pues ni modo, hay que soltarlo. Pues esto va dedicado a todos ustedes, amigos pescadores. Es un pargo que debe tener unas 5 libras. Ahí está. Vamos a medirlo a ver qué tal. Pues si tiene 19 pulgadas, amigos. Para la casa, amigos. Miren qué clase de belleza es. Ahí está, amigos. Pues tiene 19 pulgadas y medias, así que para la casa. Me encanta, tremenda calidad de peces. Ok, fantástico. Recuerden que estamos aquí en Isla Morada, en la milla 78, amigos, pescando con las mojarritas vivas. Ahí está, amigos, pues es el tercer pargo ya. Lamentablemente también está muy chiquito, así que hay que soltarlo, ¿ok? Vamos a soltarlo.
Ahí está, amigos. Ahí está. Puro par Goya, amigos. Miren, amigos. Es una rabi rubia y lamentablemente también está muy chiquita. Pues al parecer, hoy es el día de los pargos, amigos. Ahí está. Está muy chiquito, hay que soltarlo. Amigos, un tiburoncito gata, pues realmente no jaló mucho, pero igual está bueno. Okay. Pues ahí está, amigos, vamos a soltarlo.